de fiesta en el cielo. Oiga, también tenemos fiesta hoy, ¿eh? En Colón hay En fiesta, Colón ¿no? hay fiesta, Sí, uy, sí, señor. en Colón hay fiesta, Quiero gracias a Dios. felicitar Porque, a ¿sabe por qué? Porque tenemos a una niña linda Joana, la hija de Nadia, de cumpleaños. de Hoy está de fiesta, cumpleaños. Colón. ¿Eh? Eso es para ti, Nadia, y para todos los que están cumpliendo Para no, años. para Joana, la niña de Joana, Nadia. Nadia, Nadia. Para Joanita, la No, hija de no, Nadia. para Joana. Joana, bendito sea Dios. Joana, cumpleaños. Cumpleaños, Joana en Colón. El Señor la bendiga. Y la bendición para su hermanito también. Sí. ¿Y para quién? Para su mamá, Nadia. ¿Ah? Bueno, bendito sea Dios. También queremos saludar en este momento a la señora Isabel Balbuena, que está en sintonía. Y le repetimos, y la doctora Andrea, felicitaciones a su hija. Doctor Andrea, queremos repetirle el capítulo 8 de Eclesiastés, es el que estábamos leyendo. Y ¿Ocho qué? 8 de Eclesiastés, 8 en adelante. Y el 9, también el capítulo 9, porque también tiene muchas cosas muy interesantes. ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí, dice. Goza de la vida con la mujer amada, cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Ese es lo único que sacarás de tanto trabajar en este mundo. Y el salmo de hoy dice, el salmo 127, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. ¿Cómo? Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo, será dichoso y le irá bien. Su mujer, como vid fecunda, como es una mata de uva llena de uvas. ¿Ah? Como vid fecunda, Señor, yo descubro en mi esposa tantas cosas bellas que el Espíritu Santo solo es el autor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. ¿Sabe lo que significa? ¿Por qué el Señor se inspiró en la Eucaristía precisamente en la mesa? Porque, uy, Señor, también hay una Eucaristía en la casa. Por eso la mesa es sagrada, ¿no? Porque ahí se reúne justamente, ¿para qué? Para compartir los alimentos, pero antes justamente debe ser para alabar y bendecir al Señor, ¿verdad? ¿Cómo sentarnos a la mesa sin darle gracias al Señor por ese pan que el Señor nos ha reparado? Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Atención, hombres que me están escuchando. Usted tiene que aprender a ser el sacerdote de su casa. A nosotros nos regalaron unas cosas redondas así. Y entonces por un lado es blanca y por el otro lado es. En dos tonos, verde claro y verde oscuro, y traen justamente un texto de la palabra de Dios que podemos compartir justamente en la mesa. En la mesa. Entonces, ¿cuál es la bendición? La bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. ¿Cuál es la bendición, Isidra? ¿Cuál es la bendición que te Dice: que de la bendición? feliz tú que honras al Señor Ah, y le eres feliz. obediente. ¿Cómo no? Feliz, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo y serás feliz y te irá bien. Sí, comerás, qué hermoso, como dice Salmo 128. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo y serás feliz y le irá bien. Será feliz y le irá bien. Andamos buscando la felicidad, pero ¿cómo? ¿De espaldas de Dios? No. De espaldas de Dios no vamos a conseguir nada. Es justamente buscando del Señor. Feliz el hombre que honra al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo y serás feliz y te irá bien. Y te irá bien, serás feliz. ¿Y cuándo es feliz? Cuando nos sentamos a la mesa, con lo poquito que tenemos, le agradecemos a Dios. ¿Por qué? Porque el que agradece lo poco, También Dios le será bendice lo lo mucho. mucho. Ajá. Es que somos Entonces, muy desagradecidos, ¿no? esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de su vida. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de la Gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Y Padre nuestro. y Padre nuestro. Bendito sea Dios porque tú nos has regalado esa gracia.
¿Cómo? ¿Quién es dichoso? A ver, vuélvemelo a leer, mi amor, porque eso me parece muy bello. Feliz. Feliz. Tú que honras al Señor y le eres obediente. Me está escuchando hombre en la casa, a ver. Ajá. Y también la mamá que hace de colle. De papá y mamá. De papá y mamá, porque, ¿cuánto puede hacer? Y saludamos a la señora María, la mamá de Raúl, con todos sus hijos a su alrededor, porque ella fue una gran señora, una gran mamá. Y entonces, ¿cómo pudo sacar 15 hijos adelante? Dios mío, Señor, bendito sea Dios. Eso es grande, eso es maravilloso. Entonces, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. ¿Cuál es el pecado justamente que entró en el mundo? La desobediencia. Por la desobediencia Adán y Eva perdieron el paraíso. Perdieron el paraíso. ¿Y cuando seguimos perdiendo el paraíso cuando somos el paraíso? Desobedientes. ¿Cuándo perdemos el paraíso? Cuando nosotros comenzamos a decir, se nos sale en esas bobadas. Bueno, si es mucho el problema, nos divorciamos, ¿y qué? Esa palabra no la debes usar. Eso hace daño. Las palabras, eso es igualito que una brujería, que una hechicería, eso es algo porque usted está haciendo que sus hijos sientan miedo al oír a un papá con una cosa de esas. Eso les trae inseguridad. Inseguridad y se vuelven rebeldes justamente por esa situación. ¿Y qué tenemos que hacer con los hogares que tienen que luchar para donde está el papá y mamá, que es la mamá? Pues luchar para que no se repitan las historias de nosotros. Sí, y mantenerse realmente en oración y en perdón. Orar y perdonar, porque si no, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que nos manda el Señor. ¿Qué dice Marcos 11:25? Cuando vayas a orar, perdonen. ¿Cómo? Cuando vayan a orar, perdónense. Oiga, esto yo no lo... Déjeme quitarme los audífonos, porque a lo mejor es que no estoy escuchando bien. ¿Cómo es que dice? Cuando vayan a orar, perdónense. Eso es para las sordas y para los sordos. Cuando vayan a orar, perdonen. ¿Por qué? Porque es que necesitamos ser libres de esa, desactivar eso que me impide entrar en oración. Porque dice, cuando vayas a orar, perdonen. Entonces, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo te vas a poner a orar si no eres capaz de perdonar? ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y si no perdonas, ¿qué pasa con la persona que no perdona? Se llena de odio, rencor y resentimiento, se separa de Dios porque eso nos separa de Dios. Y empieza a decir, ay, es que mi oración no me escucha, Es que la oración no pasa del techo para arriba si no estamos en esa actitud de perdonar las ofensas. Por eso, dichoso el que teme al Señor. Ese título me parece muy grande. ¿Por qué? Porque dice a ti aquí antes de la exclamación del Evangelio, dice... Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo o qué estamos repitiendo? Eso es precisamente que nosotros vivimos, que es la vida diaria. ¿Cómo podemos hacer que la vida se convierta en felicidad? Pues viviendo en esa gracia, en esa comunión con el Señor. Isidra, ¿escuchamos un tema musical? Sí, vamos a música y ya volvemos.